estamos comenzando este nuevo bloque. Me han incorporado, se los agradezco muchísimo. Me dio mucha envidia haber quedado afuera en el otro bloque. Y no paraban de hablar. Quiero contar una intimidad. No han parado de hablar en el bloque anterior también. Evidentemente tienen muchas cosas en común. No solamente yo, y mucha historia. Lo admiro mucho a él, como porque te digo, es muy difícil ser coherente con lo que uno canta. Uh-huh. Es muy difícil. Además tenemos amigos en común, por ejemplo Teresa Parodi, que para mí es una amiga extraordinaria, es muy amiga de Víctor también. Y bueno, he crecido también al lado con la música de ellos, o sea, no soy más chico, mucho más chico que ellos, pero digamos, lo descubrí a Víctor Heredia en vivo, un día que me multaron en los chalchaleros por llegar tarde, pero pues, se me rompió el auto. Ay, muy buena, sí, esa, te multaban. Con plata, sí. Bueno, no importa, pero el tema es así. El auto se me rompió, ellos habían viajado en avión y a mí se me rompe no sé en qué lugar, llegando a Salta, y llegué, bueno, destruido, como a eso de la 1 de la mañana del festival latinoamericano, y estaba cantando Víctor. Fue mi primera vez de verlo en vivo, 81, 82, 83, supongo, en Salta. En Salta, sí, yo me acuerdo todavía que nos habían dado un camarín, que eran la bodega, claro, de un viñedo. Exactamente. Que lo habían pintado todo de blanco. Lindo, lindo lugar. Sí, sí. Y te cuento una cosa. Sí. Si bien este disco de 50 años de Víctor Heredia es el de la foto, bien podría ser su hija Daniela, a quien conozco, ahora está viviendo acá en la provincia de Buenos Aires, en General Las Heras. Canta maravillosamente bien, Daniela tiene con su marido, ¿no? Con su compañero. Sí, grabó en ese disco. Claro, claro. Este es, digamos, el volumen 1 de los 50 años de Víctor, y acá tengo la segunda parte, digamos, de este disco que lo has presentado en Cosquín. Con todos, sí, los invitados. Sí, lo presenté el año pasado en dos teatros ópera. Exactamente. Y en el Festival de Cosquín. Yo te vi en Cosquín cantando, bueno, Daniela, la vi cantando con su marido, que es zurdo tocando la guitarra. Es zurdo, sí. Le llamó la atención tocar la guitarra. Y no puedo evitar preguntar si Daniela es Daniela. Daniela es la famosa Daniela. Es esta. Es la que pinta. Sí, sí, sí. Ella decide cuando es de día. Ella maneja el sol. Anda pintando toda la casa con trozos de crayón. Rojo a los muros, verde a los muros, sillón del comedor y un poquitito de azul celeste aquí en mi corazón. Víctor, queremos saber. El 7 de junio. ¿Vas a estar en Buenos Aires? El 7 de junio, exactamente. Sí, voy a estar en el Teatro Gran Rex presentando 35 años, esta vez, de la aparición al público de la canción Todavía Cantamos. Todavía Cantamos. Vos sabés que en estos días también se cumplen 35 años de la canción de Lerner, de A Todo Pulmón. Exactamente. Yo estuve con Alejandro ahora festejando los dos. Sí. El ¿cantaste mismo en el disco día de él, no? No. Pero ni él tampoco en el mío, estábamos cruzados. pero en el próximo video, lo invito. Hay un video que se ve, nosotros lo pasamos acá, hay un video que vos estás cantando. Cantamos todo a pulmón claro, en el set de él. Sí. Así claro es. Yo siempre me fijo en estas pavadas. No quiero dejar pasar cómo un artista transforma. Una de las cosas más terribles que debe ser que tu hijo te dibuje toda la casa con un crayón en una obra maestra, ¿no es cierto? Y en una cosa de una ternura. Porque recién decía rojo a los muros, dije, uy, este fue un momento horrible. La primera intención, y debo confesarlo, es reprimir. Claro. Es decir, y después te das cuenta que lo que estás haciendo es inhibir, es un momento de libertad artística que es parte de mi vida, ¿no? Claro. Y dije, ¿cómo? Yo soy artista. Sobre todo con las hijas mujeres. Sí, mujeres. Sobre todo. Claro, es más claro, permisivo, porque lo compran al padre de una manera, ¿no? Hay una relación tan linda entre ellos. Bueno, recién el último tema, por supuesto, son esos temas en donde uno dice, ¿por qué no hice más terapia para superar el Edipo? ¿No? Porque cuando la cantaste, bueno, por supuesto, siempre es absolutamente inevitable ir a los recuerdos propios, ¿no? Así ¿Qué, es. ¿Qué se siente cuando uno, hablando de uno, porque estabas hablando, estás hablando específicamente de tu papá, o sí, dedicada a tu papá, de pronto encuentra esa empatía en todo el mundo? Mira, eso es muy halagador
porque bueno, coincidir siempre es halagador, es muy lindo. Ojalá todos los seres humanos en todas las instancias tuviéramos la posibilidad, después de un debate, ¿no? De claro. coincidir, por claro. lo menos en el camino, en la búsqueda. O en algunos puntos, quizá. Y cuando pasa esto desde el punto de vista personal, cuando una canción como Dulce Daniela o Bebe en mi cántaro, u Ojos o Razón de Vivir, ¿no? O sea, salen por la ventana de tu casa. Salen por la ventana de mi casa y anidan en el corazón, en la conciencia de la gente, y todos me dicen, yo le hubiera querido escribir una canción a mi hija, le hubiera escrito tal, o a mi papá le hubiera escrito tal. Seguro. Cosa. Recién nombraste. Bueno, es muy emocionante. Sí, bueno, vos te has pasado. Hoy te decía que con la canción que vos escribiste a tu papá, yo me quedé en el auto. Yo me tenía que bajar y no me podía bajar porque estaba escuchando, la cantaste en vivo, creo que en lo de Bravo. Puede ser, sí. Bueno, yo hice una canción, pero lo mío fue más personal. Yo hice una samba que tenía que ver con la familia, que sí es raro que eso, digamos, saliera de mi casa, porque en cambio lo de Víctor tiene otro un vuelo tremendo, y uno descubre en las canciones que él escribe, cuando las va escuchando, como por ejemplo Mara o tantos otros temas que tiene él, esa canción que hiciste con los... trata de amigos, con Jairo. Tiernamente Amigos. Es una canción maravillosa, ¿viste? Vos la escuchás, ¿cómo se le puede ocurrir este tipo? Sí, algo tan lindo. Y como que yo además hubiera querido decir esto, ¿no? Sí. También. Y sobre todo, hay lo que para aquellos que alguna vez intentamos cantar, escuchar la canción de Teresa Parodi, de Víctor Heredia, de Jaime Dávalos, en la voz de otros, yo siempre me pongo a pensar, ¿qué estaría sintiendo el autor cuando de repente te desayunás con algo que no esperás? Y es fuerte. ¿Eh? Bueno, por ejemplo, para este disco grabaron infinidad de compañeros y artistas, ¿no? Y todos ellos me enriquecieron, cada uno me enseñó una inflexión distinta, ¿no? Una mirada distinta sobre claro. las letras. Sí, sí, sí. Bueno, La Negra tenía eso, ¿no? Por ejemplo, La Negra Mercedes Sosa. Que ahí justo te iba a decir, que parecía preciosa. Bueno, La Negra tenía eso, ella cantaba una canción tuya y te enseñaba y te decía... ¿qué es lo que habías querido decir? Ah, claro, vos que la habías... Tremendo, eso. Recién hablabas de Razón de Vivir, sí. O vos la habías nombrado. Por favor. Un pedacito, un pedacito, por favor. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí, con tus ojos claros, ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Maravilla. Bueno, una maravilla. Es imposible no emocionarse. Feliz día. Quería trasladar además de feliz día de hoy, sí, para el señor Víctor Heredia. Mañana está cumpliendo años. Ah, mañana está con feliz. Bueno, no se dice. Claro. No se dice. Bueno, no se festeja. No se festeja. Pero ya no. que está acá, la verdad que hoy Teresa me lo dijo, que cumplís año mañana. Sí. Y la verdad que es un gustazo siempre escucharte, redescubrir las canciones. Yo pienso que cada canción que se vuelve a cantar a cada momento, por más edad que tenga, vuelve a despertar y a florecer con esa juventud con que fue escrita. Absolutamente. Por eso te quedás un ratito más con nosotros. Puede ser muy bien.